Las imágenes impactan. Un tren descarriló en España tras doblar en una curva, según las primeras versiones, a 180 km por hora. Hasta el momento se habla de 78 muertos y cientos de heridos. Se trata del tren Alvia, que llegaba procedente de Madrid. En el convoy, formado por 8 vagones y 2 máquinas, viajaban 218 pasajeros y 4 tripulantes. 2 supervivientes relataron al diario El País cómo sintieron que el tren tomaba una curva cerrada, justo bajo el viaducto de la principal autopista de peaje de Galicia. Luego, cuando abrieron los ojos, estaban rodeados de cadáveres.